invasión. En representación del alcalde de esta villa de Mas de las Matas, en la época presente del año 2012, tengo el honor de traspasar durante los dos días que dure la visita del señor comendador la jurisdicción y responsabilidad sobre el bienestar de cuantos vecinos habitan en la villa, asuntos y quehaceres del gobierno local. E insto a todos los vecinos a que acepten de buen grado esta disposición en la certidumbre de que el señor Justicia y los otros miembros del Consejo obrarán correcto proceder. Señora alcaldesa, como Justicia y en representación de los prohombres que componen el Consejo de la Villa de Mas de las Matas, en el año de nuestro señor de 1746, aceptamos el mandato de regir de forma honesta en cuantos asuntos afecten al bienestar de nuestros vecinos durante estos dos días en el que el señor comendador Fray Manuel de Sada y Antillón visitará nuestra villa para realizar consultas sobre la intención de la construcción de nuestro nuevo molino harinero. El señor Justicia de la Villa hace saber que a las 4:30 de la tarde se convoca a la Universidad del Concejo vecinos y visitantes a la entrada del pueblo de por el camino de Castellote para recibir al señor comendador, que viene con la idea de hacernos desistir de la construcción del molino harinero, por lo que se pide que nadie se retracte y se apoye a la iniciativa acordada por mayoría en la anterior reunión de la Universidad de la Villa.